viernes se llevará a cabo el mensaje oficial, todo relacionado a la gran función de boxeo que se llevará a cabo en la Monumental El Paseo en San Luis Potosí, México. El aplauso, señoras y señores, para todos los boxeadores que van a participar. Para cada peleador, solamente son 100 gramos de grasa. En esos momentos se va a checar el pesaje oficial por el representante del Consejo Mundial de Boxeo, Raúl Ortega, en compañía de los peleadores promotores de este evento. A ver, señores, con permiso. Está checando el pesaje. Están. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, por favor! Esas cámaras. Mauricio. Bueno, en esos momentos, Mauricio, sube Edgar Sosa. Están checando la báscula con el pipí, van a dar 100 gramos de gracia. Están en la división de peso mosca. En esos momentos la comisión local coloca la báscula. ¿En qué peso? ¿Cuánto nos van a marcar el peso oficial? 100. Son 49 kilos con 800 gramos para Edgar Sosa. Apto para la pelea, y a continuación vamos a invitar a Julio Paz de Uruguay, que hoy está con nosotros para esta gran pelea principal, Campeonato Internacional Mosca WBC a 12 rounds entre Edgar Sosa Iron Man, que se enfrenta a Julio Paz. A ver, Julio Paz en estos momentos va a subir a la báscula. Sube a sus metros, se está preparando para la báscula Julio Paz. Vamos a pedir en los momentos más se vaya preparando la pelea femenil por el Campeonato Mundial Mini Mosca Plata WBC a 10 rounds, que será Esmeralda, la joya Moreno de México. Vamos a checar el peso. ¿Qué peso es? El mismo peso, 49.800, aptos para la pelea, 49.800. Ambos peleadores aptos para la pelea. Vamos a pedir a ambos peleadores, por favor, que pasen al frente. Son hermanos Edgar Sosa, si nos acompaña hasta adelante. Julio Paz, si nos acompaña adelante, por favor. A todos los amigos que nos ayuden a despejar el área para que así puedan subir nuestras boxeadoras. Del Estado de México, Chimalhuacán, Estado de México, primeramente tendremos a Esmeralda Moreno. Invitaremos a Mari Salinas de McAllen, Texas. Ya tenemos en la báscula, ya tenemos a Esmeralda Moreno. 48 kilos para Esmeralda Moreno, apta para la pelea. Señoras y señores, el aplauso de todos. A continuación vamos a invitar de McAllen, Texas, a la retadora oficial, apodada la Killer Woman. Sube a la báscula, Mari Salinas. Vamos a dar un fuerte aplauso, ese ánimo de todos ustedes. En estos momentos, marcando el pesaje oficial, el representante de la comisión local. Y nos dice eso no es más. Foto. 48 kilos con 48 kilos con 500 gramos. Peso oficial 48.500. El aplauso enorme de fuerte para ambos doctores. Y vamos a pedir tanto a Esmeralda Moreno como a Mari Salinas si nos pueden acompañar al frente, por favor, para que nuestros amigos fotógrafos
tome sus inversiones para los grandes diarios de San Luis Potosí y la República Mexicana. México contra Sudáfrica. El aplauso fuerte para recibir al mexicano, el carismático Giovanni el Ruso Caro de México. Y por supuesto, todos los potosinos reciben con ese aplauso de Sudáfrica. Está con nosotros el número 2 de la clasificación WBC, Zimbigwe Bejeka. Nos un aplauso, potosinos. Nosotros tenemos que recibir con mucho cariño a todos en esa bella ciudad de San Luis Potosí, México. ¡Vamos, Ruso! ¡Traes porra, Ruso! Allá hay porra seguramente y la gente lo aclama en esos momentos. Se está preparando para subir a la basura. Señoras y señores, es por la eliminatoria directa para el Campeonato Mundial. En la edición de peso super gallo tenemos en la basura directamente a Giovanni, el Ruso Caro. 54 kilos con 400 gramos, apto para pelear. Damos la cordial bienvenida de Sudáfrica. Está con nosotros Zimbigwe Bejeka. Sube a la báscula. Es el mismo peso. 55 kilos cerrados. Apto para la pelea. Señoras y señores, el aplauso. Esta interesante pelea entre México y Sudáfrica. Muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a continuar a continuación. Ya tenemos, señoras y señores, amigos fotógrafos, desvíen sus cámaras, porque tenemos nuestro siguiente mensaje y tenemos en la báscula ya en la siguiente pelea, evento especial en la división de peso ligero a 8 rounds. En la báscula tenemos a Carlos Zárate Jr. Una pelea a 6 episodios el día de mañana. 61 kilogramos, peso exacto. Bueno, un aplauso para Carlos Zárate Jr. Vamos a pedir que no se vaya para que pose para la foto oficial y invitamos a su rival del Estado de México, Adrián Rodríguez, el Tirano Mares. En estos momentos, checando la mismo peso, 61 kilogramos. Tanto Carlos como el Tirano, por favor, al frente, son de la Mares. Señoras y señores, vamos a invitar a continuación un evento especial también a 10 rounds en peso gallo. Cristian, el italiano de Esquivel, se enfrentará al de Guasave, Sinaloa, Giovanni, el Bambino Soto.